Amigos de internet, bienvenidos a mi canal, soy Choco Hernández y este es un video más. Yo sé que van a decir que aparezco cada vez que se me pega la gana, pero pues... Y pues hoy vamos a dedicarle tiempo al canal, así que sean bienvenidos. La cuaresma ya inició, que es cuaresma, es el tiempo para meditar, el tiempo de reflexión y de penitencia. Y pues quiero mostrarles a ustedes las famosas velaciones. Usted se preguntará, ¿qué es una velación? No son velorios. Los velorios casi son pues iguales en todo el mundo. Está el difunto y pues le cantan, le rezan. Pero estas son velaciones porque entramos a cuaresma, pues. Así que voy a tener a un invitado en este momento para que usted conozca qué es una velación, para que entremos en contexto. Y pues sean bienvenidos a un video más. Ahorita no pudimos estar en la iglesia porque están en misa. Entonces pues estamos aquí afuera y a continuación voy a traer al invitado de hoy. Tengo aquí al invitado, al encargado, al mero mero, al matatán de la velación. Así que, ¿tu nombre, amigo? Mario Cedeuque. Bienvenido, Mario, bienvenido al canal. Y pues, para la gente que no conoce, ¿qué es una velación? La gente se preguntará, ¿qué es una velación? ¿Por qué en cuaresma? Así que, quiero que te dirijas al público, los que están viendo este video, y pues, ¿qué es una velación? La velación pues viene pues, a dar como el inicio de la cuaresma, en este caso acá en nuestro municipio, porque la imagen es procesional. Entonces antes de que la imagen salga a procesionar las calles y a venir al pueblo, pues se hace un rezo de 9 días. Entonces hace 9 días se hace la oración, se pide por la intención de todo el pueblo, se pide también para que todas las actividades cuaresmales salgan sin ninguna novedad, y durante 9 días. Entonces al finalizar este novenario, en el noveno día es que se hace la velación, pues más conocida, porque pues se permanece en oración durante todo el día con la venerada imagen. Por eso es que conocemos con ese nombre, es que se vela, se está en vela con él, o sea, se está atento y pues se está en oración continua durante todo el día. Y pues las relaciones en distintas iglesias, en distintas hermandades, pues lo varía un poco. En este caso nosotros, acá en Palín, pues se acostumbramos a poner a nuestra imagen con un telón con fondo bíblico. Esa es la característica nuestra. En otras iglesias, otras hermandades, pues diferentes, son arreglos florales, son cortinajes, pero lo esencial es que la imagen de Jerusalén está, es el centro del altar mayor. En este caso, siempre nosotros presentamos pues, en esta relación pues, un fundamento bíblico, o sea, un pasaje bíblico, porque es una manera igual de evangelizar, de enseñarle al pueblo católico esas enseñanzas que pues, Jesús nos dejó cuando estuvo acá en la tierra, y todo pues, ese mensaje de su padre, de Dios, que pues, nos dejó a nosotros. Que nos deja ahí la vida, la guía, ¿no?, para ser cristianos y pues seguir siendo pues, ese camino correcto que Él nos enseñó. Entonces, año con año se hace esto y pues para complementar el altar, el telón, también se complementa con el huerto. El huerto viene la otra parte. En el huerto es donde todas las personas traen una ofrenda, pero la ofrenda es consiste en productos que pues durante todo un año pues el Señor los ha bendecido, como lo son las cosechas, ¿no? Entonces la gente trae frutas, trae verduras, trae flores, y pues otros acostumbran a hacer velas, incienso o veladoras también. Entonces es acá donde la parte donde la gente, digamos, que une ese agradecimiento hacia el Señor. Y pues por esa razón, bueno, pues vamos todos lo que la madre tierra nos da. Y como acá si nos damos cuenta, pues mayoritariamente las personas pues trabajan en el campo. Entonces la cosecha es su subsistencia. Entonces prácticamente es agradecer a Dios por todo un año de cosecha que se traen las mejores frutas, las mejores verduras, para agradecer por esa cosecha que nos da. Entonces prácticamente a eso es lo que nosotros siempre acostumbramos a hacer,
Y por esa razón hoy estamos nuevamente llevando a cabo la donación anual. Y pues por ende pues estamos en plena actividad. ¿Cuál es el pasaje bíblico que han usado este año para este altar? Este año pues hemos tomado el fundamento del evangelista de San Mateo, en el capítulo 4, versículos 23 a 25, donde pues se narra cuando Jesús empieza su misión a predicar por toda la tierra la palabra de Dios, y lo más importante que Él lo muestra con sus obras. ¿Cuáles fueron las obras de Jesús? Pues fueron los milagros, fue Él a sanar a mucha gente, y el Evangelio dice que como seguía mucha multitud, llegaba mucha gente con Él para querer esa sanación. Ya terminó la misa, en la entrada pues hay venta de veladoras. Allá al fondo podemos ver el altar. Más enfocado. Allá está el altar. Y pues las personas están ingresando. Y pues nada, el gel. Vamos a entrar. Ahí va el amigo Vinicio. Les comento, va a haber un concierto de marchas y precisamente ahí van a estar los músicos. Y ahorita pues hay tres muchachos tocando marchas fúnebres. Y pues casi no hay gente. Una observación bien grande: cuando empiece el concierto, pues la puerta va a estar cerrada y toda la gente que está aquí adentro pues no va a poder estar, pero lo bueno que lo van a transmitir en los canales locales, así que vamos a seguir acá adentro. Y pues esto es lo que nos comentaban, el huerto. Banda, estoy bien cerca de la imagen, precisamente la imagen está aquí enfrente. Y pues ¿qué puedo? Es el amigo Wilson. Y pues es una solemnidad bien chilera porque los muchachos están tocando allá enfrente. Pues yo estoy aquí atrás, escondidito, para que no me vayan a sacar. No, sí tenemos un permiso para estar aquí adentro. Y pues nada, qué bonito y qué triste a la vez. Porque bonito porque ya empezó la cuaresma, y triste porque no van a haber recorridos procesionales. Pero lo bueno que estamos bien, estamos vivos, eso es lo importante. Así que voy a seguir por acá llevándole más imágenes. Hay hora santa allá adentro. Y yo me vine para afuera. Ahí está el dirijo de la banda, Yo me salí, es que yo soy bien escandaloso. Está el amigo Wilson. Él ya había salido en un video, El año pasado. El año pasado, de cómo se hacen las alegorías aquí. Por aquí va a aparecer la dirección del video para que lo vayan a ver. Le voy a preguntar al director de la banda cuántas marchas van a tocar. Esperemos. Ahí está el director, para te voy a enfocar. El director de la banda. ¿Vos cuántas marchas van a tocar? 16. ¿Y cuáles son? Una de tantas. ¿Unas cuantas? Mencionanos unas cuantas. La saeta. Yo por ahí leí que... Sudor de sangre, la tradición. Sudor de sangre. Dulce Nazareno. Dulce Nazareno del Palín. No puede faltar. Y ya tiene su marcha el Nazareno. Ah, bien. Y hay otros estrenitos ahí con tres estrenos. Trompudo. Estrenos, dice. Muy bien. Bueno, bueno, Chocojay. Y pues, como les decía, yo mejor me salí, es que soy bien escandaloso y hay hora santa y todos tienen que estar calladitos. Y yo parezco pulga, hombre, no me quedo quieto.
Banda la que acaba de entrar, mucha. Ahorita va a empezar el concierto a puerta cerrada. Le dijeron a toda la gente que si por favor se podía retirar y pues la gente se fue. Y pues a mí me dieron un permiso para poder... Miren la pancita, mucha. A mí me dieron un permiso, ahí dice prensa, para poder estar aquí adentro. Y están solo los integrantes de la banda, los canales locales, la Centuria Romana, que son como 8 nada más, y los integrantes de la hermandad. Les cuento un secreto, yo estuve en la hermandad de Jesús Nazareno por 5 años, en donde no he estado, mucha, parezco hoja de pacaya. Y pues ahorita va a iniciar el concierto, y pues nada, se me va a erizar la piel al escuchar la primera marcha. Pues porque el año pasado no escuché en vivo marchas fúnebres, y les voy a mostrar cómo está la vuelta. Ahí está mi compadre transmitiendo para su página, páginas de procesiones y todo eso. Ahí están las cámaras de los canales, ahí están los muchachos de los canales, ahí está todo. Y ahí están los integrantes de la banda. Banda. Así son las velaciones en Guatemala. Bueno, antes era con aire libre, pues, o sea, podías llegar con tu familia, tomabas un caminito, hacías averías, ahí los patojitos jugaban ahí en el atrio de la iglesia, y pues cosas así. Pero ahora por la pandemia, pues ni modo, no se puede. Pero lo bueno es que la gente está en su casa, guardadita. La persona está viviendo en su casa y no pasa nada. Entonces, aquí estamos. Hay un montón. Ay, esa marcha es buenísima. Escuchamos. Ya terminó el concierto y ahorita pues los músicos están, permiso, los músicos están tomando la foto y nada, ya pues yo imagino que cada quien ha descansado. Ay, pero yo imagino que cada quien se va a descansar. Es primer año aquí que se hace un concierto en el interior del templo para un jueves, porque es jueves de velación. Por lo regular se hace allá afuera y vienen las personas a compartir. Se hace una venta de comida típica de guatemalteca, enchiladas, atol y cosas así. Entonces es el primer año que pues, o sea, estamos en pandemia y pues así es como se vive una velación en Guatemala. Pues ya vieron que la imagen está ahí arriba en un altar, en el altar mayor, y pues hay un huerto, el que nos contaban, ¿no? El huerto donde la gente pues viene a dejar sus frutas. Lo que nos contaba Mario, que la gente viene a dejar un poquito de las bendiciones que ha recibido durante el año. Se hace un concierto con músicos, con más de 10 músicos, una banda filarmónica. Y pues los miembros de la hermandad, y hay unos encargados para hacer el altar, que era lo que nos comentaba Mario también. Y pues así, por primera vez, pues muchos medios transmitieron este concierto. Y pues qué lástima, verdad, que no van a haber procesiones este año. Tan bonito que era ver ahí las ventas de poporopos adelante y los güiros hueveándose la fruta. Banda, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Ya están acarreando las cosas, pues porque ya es tarde, ya el altar se quedó sin luz, la iglesia se puso oscura.
ya da un poquito de miedo. Pues espero les haya gustado este video, recuerden suscribirse al canal. Y perdón por la ausencia, pero es que hago un montón de cosas. Pero prometo estar más activo, ya empezamos el año y pues se merecen contenido. Y pues nada, suscríbanse al canal, recuerden, ya somos más de 1000 suscriptores, mucha buena onda. Y pues nada, suscríbanse, compartan el video y pues dejen su like, su glorioso like, denle like a este video. Y pues nada, recuerden que en el canal hay más videos y pues nos vemos en una próxima. Soy Chuco Hernández, adiós, usen mascarilla.